Obviamente es un equipo fuerte, pero vamos a poder saber manejar el partido y poder llevarlo bien. We know Cruz Azul with the history. We know that in the moment they're on a really good run. If LAFC can do to Cruz Azul what they did to León and what they've done in Major League Soccer, I will be jumping out of my window excited to watch that happen. Qué manera de ser TV, ¿no? Es algo más fácil. La nueva anormalidad. La nueva normalidad, exacto. Qué bueno para verte, Tito. Tengo recuerdos cuando jugaba en México y también con Derby County. Es un placer, Max, poder estar saludándote. Y bueno, los recuerdos también son muy lindos para mí, ¿no? En aquella época de futbolista. Pero bueno, estamos en otra etapa ahora y realmente disfrutando de lo que hacemos post-carrera futbolística. LAFC was preparing to take on the club in the quarterfinals of the CONCACAF Champions League in March, and then COVID hit. Se suspende este partido entre el equipo de Los Ángeles y la máquina celeste de Cruz Azul. What were your expectations for LAFC back then? Realmente dejó un gran sabor de boca a Los Ángeles Fútbol Club en aquella eliminatoria frente a León, porque parecía que la había perdido en el partido de ida, pero realmente da un juegazo en casa. LAFC beat León to advance to the quarterfinals of the CONCACAF Champions League. Realmente hubo un gran partido de Carlos Vela, un gran partido de Diego Rossi. Avanza de manera contundente Los Ángeles Fútbol Club a estos cuartos de finales. We've come to expect special things from this team. This has been really special tonight. Este partido tiene una condicionante especial que va a ser a un solo juego. ¿Cómo ves este partido tan apretado que incluso creo le da más posibilidades al que no es favorito? To answer your question, I think there's some small advantages here for LAFC in a two-legged affair. Historically, MLS clubs have not done well in this competition. Traveling to Mexico is very tricky and they're not as deep as the Liga MX clubs. Those are two small advantages, I think, that they can take away from this setup where they're playing in Orlando. You're facing Mexican clubs playing in a neutral site. This might be the time for MLS teams to win the CONCACAF Champions League. We are doing this interview on the Friday after Cruz Azul demolished Pumas 4-0. They were up 3 goals 15, 20 minutes into that game. They look like the favorites, but I'm asking you, are they the favorites in this game? Mira, bien lo dices, ¿no? Cruz Azul termina teniendo un partido impresionante, como lo ha hecho a lo largo de todo el 2020. Por supuesto que eso no va a tener que ver a la hora de enfrentar a Los Ángeles Fútbol Club, pero sí va a importar mucho cómo llegue este equipo anímicamente. ¡Oh, no! 12 minutos, cruzas, el Cruz Azul lo gana, lo gusta, lo golea. 3-0. La parte en donde el equipo viene manteniendo una continuidad de partidos es lo que puede hacer la diferencia con este equipo de Los Ángeles, que ha estado parado desde que quedó eliminado en los playoffs de la MLS. It's the end of the MLS road in the playoffs for LAFC. ¿Qué tanta importancia, qué tanta relevancia tiene la Liga de Campeones de la CONCACAF para este equipo y en este momento, ¿no?, donde no han ganado el torneo local? It has been a disappointing season by the standard that LAFC has set in 2018 and 2019, but they have a chance to make it well in December. And if they, for some reason they can get through and win 3 games in Orlando and lift the CONCACAF Champions League, it'll take a huge weight off this club. And a lot of people feel if they can get the ball to bounce the right way, they're certainly capable of doing it. Very interesting aspect to this game is the two Uruguayans we're going to see that led their respective leagues in scoring. You have Jonathan Rodriguez, who did it for Cruz Azul. LAFC has Diego Rossi, who did it in Major League Soccer. For 2-0, Diego Rossi! Tito, I want to know a little bit more about Cabecita. What do we need to know about the Uruguayan number 9? Es una muy buena pregunta y seguramente lo deben de tener muy visto el Cabecita Rodríguez. Apareció el Cabecita Rodríguez con un pase que es una joya. Es un futbolista muy desequilibrante en el mano a mano, marca diferencia y es contundente, que es lo que se le pide a todo delantero, mi querido Max. ¡Vaya arquero! ¡Golazo! 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 ¡Aso! ¡Aso! ¡Aso!
Te devuelvo la pregunta ahora sí, háblame tú de este uruguayo estelar que tienen. Descríbemelo, por favor, porque también lo he visto y la verdad que la rompe el Yoruba de muy buena manera. He was the golden boot in Major League Soccer, but that's something he developed a lot in 2020. But what makes him so special is he is one of the two or three fastest players in Major League Soccer. He's a young player with an incredible trajectory. You know he's going to be 90 minutes running his tail off and doing everything possible to get LAFC a victory. Cruz Azul tiene que enfrentar el próximo miércoles al equipo de Los Ángeles FC, el equipo de Carlos Vela. Le tienes que poner a alguien que de plano le sople en la nuca, porque si no, Vela, por la calidad que tiene, le va a generar muchísimo daño a Cruz Azul. We mentioned Carlos Vela, but we actually have to ask a question about him because this is the headline attraction. This is just the second time he's got a chance to play against a Liga MX team. How do you think that's going to be received in Mexico? And how do you see Carlos Vela coming out in that kind of situation? Seguramente el técnico de Cruz Azul tomará nota de lo determinante que ha sido en la eliminatoria anterior frente a León, en donde fue la figura, donde fue el futbolista más desequilibrante. ¡Hay peligro! ¡Gol! ¡Gol de Los Ángeles! ¡Carlos Vela aparece otra vez! Si Cruz Azul quiere avanzar en estos cuartos de finales, seguramente tendrá que poner mucha atención en el número 10 de Los Ángeles Fútbol Club. Así que se espera un gran partido, mi querido Max, para estos cuartos de finales, muy parejo, pero con muchas emociones por delante. You have a prediction? Yo no, pero tú. O esperamos. En las últimas ediciones que Cruz Azul ha participado en Liga de Campeones, ha sido finalista. Creo que por el momento futbolístico y anímico de sus futbolistas, puede llegar a pasar la serie. Así que esos son muy buenos antecedentes. Para Cruz Azul. Para Cruz Azul, por supuesto. Great to be with you, Emmanuel Tito Villa. We got to do this again. Cuando gusten, cuando gusten. Aquí estamos. Big hug, como dicen. Un fuerte abrazo para todos. ¿Podrá este LAFC de Carlos Vela arrebatarle el título a los mexicanos? ¿Qué es más probable? ¿Que el LAFC batalle con el Cruz Azul o que el Cruz Azul batalle con el equipo de Los Ángeles?